Por favor, déjame mostrar mi valía. Si es que puedo hacer más, lo estoy demostrando. Hacemos un buen equipo, pero debes de dejarme más personajes. Es que Cho'Gath me gusta, estoy de acuerdo, pero querría coger otros, por favor. Antonio, ¿qué haces? ¡Oh! Hola, Ángel. Estaba aquí... Bueno, sencillamente me he vuelto loco y ahora hablo con la comida, nada más. ¿Por qué le dices a la comida que quieres jugar con otros muñecos del LOL? Porque contigo no me gusta hablar de estas cosas. Antonio, no me seas subnormal. Dime qué haces hablando con un huevo, ya en serio. Vale, a ver, estaba ensayando. Quiero hablar seriamente con Fearless para decirle que voy a coger otros personajes que no sean Cho'Gath. ¿Y ensayas hablando con un huevo? Sí. ¿No será porque el huevo puede parecerse a alguien que está calvo? Efectivamente. Muy mal, Antonio. Eso está muy mal. Desde Vodafone Giants queremos transmitir un mensaje. Sabemos que nosotros también hemos hecho muchas bromas con la calvicie, pero es el momento de poner freno a esta situación. Nos sentimos con la responsabilidad de deciros que la calvicie es un problema físico muy serio del cual no podemos bromear. ¿Nunca te reirías de alguien feo? ¿Por qué te tienes que reír de una persona con calvicie? Las personas calvas no eligen su condición y tienen que durante toda su vida aguantar un montón de bromas a sus espaldas. O a su nuca también, que está despejadita. No, en serio. Imagínate vivir en un mundo donde todo el mundo es calvo. La gente se ríe de ti por tener pelo. Los calvos también son personas. You insult the calvato, you get disparato. Oye, que yo tengo amigos calvos, ¿eh? Si te rapas esa profesión cultural. ¿Vos estáis riendo de los calvos? Seré calvo, pero estoy mamadísimo.